Hoy en Descubre Valladolid vamos a recorrer el convento de Filipinos, la zona conventual del monasterio, también la iglesia y el museo oriental. Se trata de una iglesia que empezó a construirse a mediados del siglo XVIII sobre planos de Ventura Rodríguez y que no se vio finalizada hasta 150 años después con la colocación de la cúpula. Hoy en Descubre Valladolid, el convento de Filipinos. Cuando la gente pasa por el Paseo de Filipinos, pues a este edificio le llama Los Filipinos. ¿Y de dónde viene eso de Los Filipinos? Bueno, pues viene porque desde este edificio que pues han salido hacia Filipinas más de 2.000 misioneros de la Orden de San Agustín. Ha sido desde el principio, y todavía hoy es, pues eso, un convento de la Orden de San Agustín. Actualmente vivimos aquí unos 40 religiosos. Es una facultad de teología. Aquí se hacen estudios teológicos y se consigue una licenciatura en teología. Es una biblioteca que tiene unos fondos muy amplios de más de 200.000 volúmenes y con una sección muy importante sobre Filipinas, que es la sección más importante de libros de Filipinas que hay en toda Europa. Es una iglesia y es una parroquia, la parroquia de San Agustín. ¿Llama la atención de la parte exterior la figura del niño, el Cristo, que preside todo el complejo, ¿no? Este año, en el año 2021, se cumplen 500 años de la llegada a Filipinas de la expedición de Magallanes Elcano, que son la expedición que dio la primera vuelta al mundo. Llegó la expedición de Magallanes a Cebú, y en esa expedición pues se efectuaron la primera misa en Filipinas, los primeros bautismos en Filipinas. Y al realizar el bautismo, la reina Juana le gustó un niño Jesús que tenía Magallanes, y Magallanes, en señal de buena voluntad y de amistad, le regaló ese niño. Ese niño que Magallanes regaló a la reina Juana de Cebú será el niño que será encontrado por los primeros agustinos que llegan a Filipinas en 1565, y desde entonces ese niño se convertirá en el patrono de los agustinos misioneros de Filipinas. No solamente preside el complejo en la fachada, sino que es una imagen que podríamos decir que en cierto modo está omnipresente dentro de este edificio, porque si entramos en la iglesia veremos que en el altar mayor de la iglesia allí hay una imagen del Santo Niño de Cebú. Pues en el propio Museo Oriental pues hay nada menos que 4 imágenes del niño de Cebú. En la escalera hay varias pinturas que hacen alusión a esta llegada de Magallanes a Filipinas. ¿Quién mandó construir este edificio? Bueno, el edificio fue mandado construir por los propios agustinos. O sea, los agustinos llegan a Filipinas en 1565. En un principio la historia funcionaba así. Había una persona que se llamaba el comisario que iba por los conventos pidiendo voluntarios para Filipinas. Y entonces, por ejemplo, aquí está en Valladolid lo que es actualmente el archivo municipal. Era un antiguo convento de agustinos, pues venía aquí. A ver, voluntarios para Filipinas. Bueno, conseguía 2. Iba a Dueñas, había otro convento de agustinos, pues conseguía 2 o 3. Iba a Madrigal en las Altas Torres, conseguía otros 3. Bueno, al final conseguía 15 o 20 candidatos. Estos montaban en un barco en Sanlúcar de Barrameda, iban a México, atravesaban México de costa a costa, y de allí otro galeón iban a Filipinas. Pero claro, este andar mendigando de convento en convento frailes era bastante trabajoso y no siempre se encontraban los candidatos suficientes. Entonces dijeron, vamos a cambiar sistema, vamos a hacer un edificio en el cual aglutinemos ya todos los posibles candidatos. Quien entra sabe cuál es su destino. Entonces este edificio es un edificio que se construye desde el principio para las misiones de Asia.
¿quién lo manda a construir? Los propios agustinos. ¿A quién contratan? Contratan al mejor arquitecto de la época, que era Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez era arquitecto real. Había trabajado en la construcción de la capilla del Palacio Real de Madrid. ¿Se nota la mano de Ventura Rodríguez en el edificio? ¿Es a simple vista? ¿Se puede saber que es una obra suya? Sí, porque sigue el estilo neoclásico. ¿Qué es lo que podemos destacar de la fachada? Porque huye del exceso de decoración, ¿no? Claro, por eso se llama neoclásico, o sea, porque es una vuelta al clasicismo griego, es una vuelta a las líneas sencillas. Más puras. Claro, simplemente pues eso, las líneas. Vemos las columnas sencillas, la sencillez de las líneas y de los arcos. Este es el claustro neoclásico del convento de los agustinos filipinos. Es un claustro, como ven, magnífico, y en dos niveles. Como se ve en el primer de abajo, pues son columnas dóricas, el otro nivel son columnas jónicas. Entonces aquí vemos pues eso, el clasicismo en sentido puro. El patio interior en los conventos es algo que era muy importante en un convento. Hay que tener en cuenta que los frailes antiguamente no eran muy callejeros, digamos que los frailes vivían dentro, una vida interior dentro del convento. El fraile pues sale aquí y entonces al salir al convento, al salir al patio interior, ¿qué ve? Pues mirando abajo ve el césped, ve las flores, ve el ciprés, ve los setos y el ciprés le eleva la mirada. Nos invita a mirar al cielo, hacia, ¿no?, el cielo. Entonces ve tierra y cielo. O sea, esta naturaleza es una naturaleza que le invita a alabar al Dios creador del cielo y la tierra. Vamos a hablar también de las distintas fases de construcción que se han producido aquí, porque es un complejo de grandes dimensiones, pero que se tardó muchos años en construir, ¿no? Bueno, pues por fechas. Sabemos que Ventura Rodríguez, que es el arquitecto del edificio, viaja a Valladolid en el mes de marzo de 1759, estudia los terrenos, pues hace los planos, hizo 8 planos, y después ya manda ya a acarrear materiales, y ya en el mes de noviembre de 1759, pues ya viene aquí y se celebra una fiesta de la puesta de la primera piedra. O sea, se comienza a construir en noviembre de 1759. Sigue construyendo hasta 1762. Y en ese momento pues se tenían hechos la zona baja, los semisótanos y parte de este primer piso. Después, en ese momento se paró, un poco pues por motivos también financieros. A partir de 1810 se reanudaron las obras y ya nos dicen que en torno a 1830 ya estaba construido todo lo que podríamos llamar la planta baja y lo que era la capilla. En el año 1825 termina lo que se llama el tráfico del galeón de Manila. Nuestros frailes antes desde aquí pues iban a México, de México iban a Filipinas. Los frailes agustinos tenían en México una residencia que se llamaba el Hospicio de Santo Tomás de Villanueva. Ese hospicio se vende. Al vender el Hospicio de México, pues se obtienen, digamos, unos fondos. Y entonces, esos fondos que se obtuvieron con la venta de ese convento de México ayudan, digamos, a proseguir las obras. Con la invasión napoleónica, el convento, parte de él, es tomado por las fuerzas de Napoleón y convertido en cuartel. A principios del siglo XX, entre el año 1920 y 1930, pues se da el último empujón para construir lo que faltaba en ese momento, que era cerrar el patio de la iglesia, construir la cúpula y hacer los campanarios y concluir la fachada. Y eso se hace entre el año 1920 y 1932.
pasamos desde 1759 a 1930. Por lo que se refiere a la arquitectura, siguió los planos trazados por Ventura Rodríguez, aunque la decoración no, o sea, la decoración ya pues es una decoración que no es neoclásica. Está toda ella, digamos, bajo una hermosa cúpula y es de una planta circular que por los cuatro costados se prolonga un poco en pequeños brazos de cruz griega. ¿La cúpula qué características tiene? Porque tiene pinturas, no sé qué representan estas pinturas. Bueno, en la cúpula se reformó un poquito el plano de Ventura Rodríguez, porque en la cúpula que había diseñado Ventura Rodríguez, él había diseñado unas ventanas un poquito más pequeñas, circulares, y entonces para darle mayor luz se hicieron unos ventanales un poco más grandes, en los cuales se han puesto cuatro vidrieras de la casa Montmellan. Según se entra a la iglesia, el de fondo es el triunfo de San Agustín. Y después, en el lado opuesto, pues representa la llegada de los misioneros agustinos a Filipinas y el hallazgo de la imagen del Santo Niño de Cebú. Mientras que en los dos costados, por una parte está el obispo Agustino, que fue arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, que era el obispo de los pobres, dando limosnas a los pobres, y en el otro lado, pues los mártires de Japón. Por lo que se refiere a los motivos pictóricos, son, por una parte están los cuatro evangelistas, y por otra parte, pues la Virgen del Buen Consejo, que es una de las advocaciones de la Orden de San Agustín, San José, que es patrono también de la Orden de San Agustín, y después San Juan de Sahagún. Y en las columnas, pues de la iglesia se han pintado distintos santos y beatos de la Orden de San Agustín. Hay muchísima madera y además es una madera especial que también tiene su propia historia. Bueno, una de las características de esta iglesia que la hace muy cálida, el piso de madera, los bancos de madera, confesonarios y maderas de madera, bueno, pues todas estas maderas tienen una larga historia porque son maderas que han venido de Filipinas. A principios del siglo XX, pues los agustinos mandaron desde Filipinas todo un barco de maderas filipinas que llegó al puerto de Santander. Y del puerto de Santander esas maderas fueron transportadas aquí en camiones, fueron ya trabajados aquí por carpinteros y ebanistas de Valladolid. Pero vamos, las maderas son narra, tíndalo y distintas maderas filipinas. ¿Qué podemos destacar del altar mayor? Bueno, el altar mayor está presidido en la parte de arriba pues por la imagen del Santo Niño de Cebú, que como hemos dicho es el patrono de estos agustinos misioneros de Filipinas. San Agustín, que está colocado en la parte superior del retablo, rodeado de los ángeles, pero en realidad el protagonista principal es el Santo Niño de Cebú. Debajo también después hay otro motivo agustiniano, que es un relieve de la Virgen del Buen Consejo. Y a los lados se han colocado pues una advocación que era muy, muy típica a principios del siglo XX, que son pues los Sagrados Corazones de Jesús y el Sagrado Corazón de la Virgen. Después, lo que es el altar en sí mismo, una cosa es el retablo, que es de madera policromada. Allí en el altar pues encontramos precisamente la fecha en la cual fue realizado el altar, que fue terminado el año 1929. Lo que es el altar donde se celebra la Eucaristía y el antiguo altar que está detrás, pues está hecho de mármol. Esta iglesia estaba pensada, claro, es una iglesia monacal, de un monasterio, entonces está pensada para que, digamos, haya un doble público. Por una parte está el público que accede desde la calle y por otra parte está el público que vive dentro del convento. Entonces los frailes rezaban los salmos, lo que se llama la liturgia de las horas, laudes, hora media, vísperas, maitines, en el coro. Hay un coro bajo y un coro alto, que son también las maderas de los coros, son maderas traídas de Filipinas.
El órgano es un órgano que está hecho por una casa de Barcelona y que fue hecho también, digamos, posteriormente a la inauguración de la iglesia. Es uno de los pocos órganos de este tipo que se conservan y se ha restaurado recientemente. La colección más importante de arte del Extremo Oriente que existe en España. Está estructurado en tres partes. La mitad del museo corresponde a China, que son 8 salas. Pues vienen 4 salas dedicadas a Filipinas y 4 salas a Japón. En la sala de China, donde nos encontramos, como digo, de las 8, pues la primera sala está dedicada a los bronces, donde hay piezas desde 400 años antes de Cristo hasta el siglo XIX. El museo tiene una colección en este momento de 130 bronces chinos, de los cuales se expone pues, la mitad. En la sala donde nos encontramos en este momento es la sala de las porcelanas. El museo en este momento tiene unas 500 porcelanas chinas desde 200 años antes de Cristo hasta el siglo XIX. Y las que se exponen en esta sala donde nos encontramos son un centenar, desde la dinastía Han, que va de 220 antes de Cristo al 200 después de Cristo hasta finales del siglo XIX. La tercera sala es la sala de las lacas. Son lacas pintadas, lacas esculpidas, lacas talladas de los siglos XVIII y XIX. La sala siguiente es la sala de los marfiles chinos. Se expone un centenar de marfiles de los siglos XVIII, XIX y XX. Son muy llamativos, sobre todo para los turistas les llaman muchísimo las llamadas bolas concéntricas, en las cuales pues parece es una obra de una paciencia increíble, la famosa paciencia china, pues conseguir hacer pues 12, 13, 14 bolas una dentro de otra, o abanicos preciosos que el varillaje parece que fuesen finísimos hilos de seda, pero que no son hilos de seda, sino que está tallado en el marfil. La sala siguiente es la sala de plata y esmaltes, desde la dinastía Ming, del siglo XVI hasta la dinastía Qing, hasta el siglo XIX. Y hay también, muy llamativo, es ahí la colección de tabaqueras, que son pequeñas botellitas que están pintadas por dentro. Es algo que parece increíble también de hacer. La sala siguiente es una sala pequeña, pero es una sala muy importante, porque es la sala de los caligrafía y pintura, que para los orientales, tanto chinos como japoneses, es el arte fundamental, más importante. La caligrafía es el arte de bailar sobre el papel, mientras que la pintura pues es una pintura que está basada en lo que se llama la pincelada única, es decir, es una pintura que no permite arrepentimientos, de ahí que lo que el artista haga, pues queda ahí. La sala siguiente, que es muy llamativa, es la sala de la seda. La seda es un típico producto chino, ellos fueron los inventores, los que primero manufacturaron la seda y bordaron seda. Entonces hay hermosos bordados, los trajes de los mandarines, y pues hay unas piezas preciosas que parecen dos fotografías, pero que no son fotografías, sino que son retratos hechos en seda. El retrato de un padre agustino de Palencia, el padre Abraham Martínez, y de San Agustín. Y ahí está también, se ilustra una costumbre típica de China, que era el vendaje de los pies de las mujeres, que quedaban sus pies reducidos, que era una costumbre que se practicó en China desde el siglo X hasta el comienzo de la República. Y la última sala de China está dedicada a las tallas en tres materiales, tallas en madreperla, tallas en piedra y tallas en madera. Es un museo, además, que tiene mucha cantidad de piezas, ¿no? Bueno, el total de las piezas que se exponen se acerca al millar de piezas de los fondos. Los fondos del museo son unos fondos muy ricos, pero con esos fondos durante años hemos hecho exposiciones itinerantes por distintas ciudades españolas. Blas, ¿el Museo Oriental es desconocido en Valladolid para los vallisoletanos? Pues lamentablemente no es lo conocido que debiera ser,
porque hay que tener en cuenta que somos un museo privado, que no recibimos ni un céntimo de ninguna institución, ni estatal, ni de la comunidad, ni municipal, ni privada, y que precisamente por eso, pues tampoco a la hora de la publicidad, pues los organismos estatales o comunitarios hacen publicidad de sus museos, pero a este no siempre lo consideran la importancia que tiene, que es, como digo, la colección más importante de arte oriental que hay en España. Y por lo que se refiere a Filipinas, la colección de marfiles es la colección más importante de marfiles que hay en toda Europa. Por hablar de la parte de China a la que nos estábamos refiriendo, ¿hay alguna obra que destaque por encima de todas? Si pudieses destacar solo una, si fuese posible, ¿cuál sería? Bueno, eso es muy difícil porque eso depende. O sea, desde el punto de vista de antigüedad, lo más antiguo son las armas de la dinastía Zhou, de un periodo que se llama periodo de los reinos combatientes, que son piezas de hace 2.500 años. Desde el punto de vista estético, a mí la pieza que personalmente más me gusta y me motiva son las carpas remontando las cascadas de Lunmen, porque son un símbolo de lo que es la vida, una carrera de obstáculos y una metamorfosis y una superación constante. El museo dedica cuatro salas, dos de ellas están dedicadas al arte, digamos, de los aborígenes de Filipinas, bien sea de la zona del norte, de los igorrotes, bien sea de la zona del sur, de Mindanao, de los musulmanes, mientras que otras dos pues, están dedicadas al arte que podemos llamar hispano-filipino. Nos encontramos precisamente en una de ellas donde se ilustra la historia de esta relación entre España y Filipinas. ¿Cómo se desarrolló la historia entre España y Filipinas? Bueno, pues esta relación que comenzó con el viaje de Magallanes de hace 500 años se desarrolló fundamentalmente a través del llamado Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, que durante 250 años viajó desde el puerto de Acapulco en México al puerto de Manila en Filipinas y fue el nexo de unión y de intercambio de productos e ideas entre Oriente y Occidente. ¿El galeón qué llevaba de México a Filipinas? Pues el galeón llevaba Humboldt decía que el galeón iba cargado de plata y frailes. En fin, es una exageración, pero eran dos de los productos principales. El galeón llevaba plata en lingotes, plata en monedas, para comprar los productos de Oriente, era un elemento fundamental. Y pues entre los pasajeros más importantes eran los misioneros. De hecho, Filipinas es el único país de mayoría católica de todo el extremo Oriente. Pero aparte de los frailes iban soldados, comerciantes y aventureros. Y aparte de eso, pues el galeón llevaba también las plantas de América, que son las mismas plantas que llegarían después también a Europa. El tomate, el pimiento, la caña de azúcar, el maíz. Y llevaba obras de arte. O sea, los primeros misioneros iban cargados también de obras de arte, pinturas, esculturas, orfebrería, ornamentos litúrgicos. ¿Qué traía el galeón del Oriente? Pues el del Oriente, el galeón traía los productos fundamentalmente chinos, las sedas, seda en bruto o seda bordada, bien fuese los ornamentos litúrgicos o bien fuese también los populares mantones de Manila. Pero aparte de la seda, el galeón traía porcelanas chinas, lacas chinas y las especias, que es lo que movió el viaje de Magallanes a las Molucas y es lo que movía el comercio en esa época, que entonces adquirían precios tremendos, pues traía el jengibre, la canela, la nuez moscada, las especias, es lo que traía el galeón. Pues a lo largo de los siglos, los misioneros aquí de esta casa de Valladolid pues fueron trayendo pues obras por ellos coleccionadas, santos inspirados en los santos españoles, y una obra muy destacada es que hicieron los misioneros fue el estudio de la flora de Filipinas. Un padre de Zamora, el padre Manuel Blanco, se dedicó a estudiar las plantas de Filipinas y en su obra estudió 1.200 plantas. Posteriormente, en el siglo XIX, se hizo una edición también con los dibujos en la cual hay litografías de
470 de estas plantas. ¿Cuál es la obra que más destacarías de la parte de Filipinas? Bueno, de la parte de Filipinas, las obras más significativas pues es la colección de marfiles. O sea, la colección de marfiles de este museo, del Museo Oriental de Valladolid, no solamente es la colección de marfiles hispano-filipinos más importante que existe en toda España, sino que es la colección de marfiles hispano-filipinos más importante que existe en toda Europa. Es una colección de 50 obras, todas ellas de religiosas, Cristos, vírgenes y santos. Al Japón el museo dedica cuatro salas. En la primera de ellas se exponen el mundo de las religiones en Japón, el mundo del sintoísmo, el mundo del budismo y el mundo del cristianismo en Japón. Y se exponen después obras de las famosas geisas que usaban los kimonos, tan llamativos kimonos, que es una prenda de vestir típica del mundo japonés. En la segunda sala, que es donde nos encontramos, pues se exponen los bronces y el mundo de los samuráis. Los samuráis usaban tres tipos de armas. Las espadas, podía ser la espada larga o la katana, la espada corta, la wakizaki, y el tanto. Con la espada corta y el tanto es con lo que hacían el famoso harakiri o seppuku, es decir, la muerte heroica de los samuráis. Pues tenían el arco y las flechas y la lanza. Estas eran las tres armas del mundo de los samuráis. Pues tenemos las armaduras, son armaduras del siglo XVII de los samuráis, que eran los guerreros que estaban al servicio de los señores feudales que se llamaban los daimios. Y aparte de eso, pues hay otros bronces del mundo religioso del Japón, del mundo sintoísta y del mundo budista. La tercera sala del Japón está dedicada al mundo del teatro y a la porcelana. En el teatro destacan las máscaras de del teatro no. Hay que tener en cuenta que en el teatro japonés no podían actuar las mujeres, sino que los actores eran hombres. Entonces, a la hora de salir a escena, pues el hombre se ponía una máscara según el papel que tuviese que representar, masculino o femenino. Y después las porcelanas son porcelanas Imari, Kutani y Satsuma, tres tipos de porcelana. Este tipo de porcelanas son porcelanas generalmente para la exportación a Occidente. Destacan unos pequeños cuencos que están decorados con la flor del crisantemo, que es la flor imperial, es el símbolo imperial. Y encima de esos pequeños cuencos, con la flor del crisantemo, hay un plato extraordinario de dragones, dragones entre nubes. El dragón, tanto en China como en Japón, era un animal mítico benéfico que atraía los campos, entonces símbolo de vida, símbolo de fecundidad. Y la última sala pues, está dedicada a la fotografía y a la pintura japonesa. El museo tiene unos fondos muy ricos, muy abundantes de fotografía, con lo cual hemos hecho una exposición itinerante por varias ciudades españolas y se ha publicado un catálogo de más de 800 páginas, o sea, de la colección que en este momento el museo tiene una colección de más de 2.000 fotos japonesas originales. El Museo Oriental fue inaugurado en 1980. Acoge la muestra de arte oriental más importante de nuestro país. Atesora 14.000 obras de arte, pero solo se exponen apenas 1.000. Son curiosidades que hemos conocido hoy en Descubre Valladolid al recorrer precisamente el Convento de Filipinos y el Museo Oriental.